Estoy muy feliz de poder presentar un proyecto y no solo presentar, sino también representar una visión de la cultura inca. La visión del Quinto Suyo, Unay Suyo, una quinta región, una tierra donde la energía del amor fluye para unir los cuatro elementos: el aire, la tierra, el fuego y el agua. Este proyecto son visiones y relatos de nuestros antepasados, de un Quinto Suyo que tenía que estar de una forma como una trilogía. Esto significa un proyecto en tres territorios, en tres terrenos diferentes: uno en los Andes, el otro en la Amazonía del Norte, el otro en la costa del Norte. Y esto forma un triángulo, una trilogía, así como en la cultura inca el cóndor, el puma y la serpiente. Así tienen tres energías diferentes que forman una sola energía. A encontrar un mundo así como usted lo ve, donde no hay ningún mundo artificial moderno que lo influencie. No tenemos contaminación, este lugar es un templo, aquí es sagrado todo, el aire es puro, el agua es vertiente, natural, nace en el templo. Eso es lo que nosotros tratamos de brindar al mundo, a las gentes que están desarrollando su crecimiento espiritual, buscando sus saberes, continuando sus saberes, darle la posibilidad de venir a estos lugares. Para que esté totalmente en los brazos, en el vientre de la Madre Tierra, separado de todo ese mundo artificial que hemos creado, que cada vez nos mantiene más alejado de lo que es la naturaleza. Ese es Unay Suyo.